Gracias, doctor. Gracias, Yerjan. Gracias, Francis. Y a las personas que preguntan por Carolina, ella está en asuntos personales hoy, donde quiera esté, que esté bien. Hoy yo vengo a compartir con ustedes algo importante por la temporada. ¿Qué tú te ríes? Me río porque vengo a compartir por qué y cómo se ponen los nombres de los huracanes. Y me río porque el de la tormenta que está amenazando de ser huracán ya tiene nombre de Gonzalo. Y es pura coincidencia que se ha dado en este caso. Julio, hay un meme por ahí, un meme que ya están tirando la gente, que dice que Gonzalo, una foto de Gonzalo Castillo, el candidato del PLD, dice, no fui presidente, pero voy a hacer huracán. Que vamos arriba a soplar. La pero lo bonito de todo es que comenzó como depresión. Voy a mandar. Sí. Generalmente... inicia, así que empiezan como depresión. Exacto, así como... Bien. Ahora yo tengo fe de que se va a convertir en puro chubasquito. Bueno, este caso que ustedes han escuchado, que a veces es ciclón, otro huracán, otro tifón. Bueno, se llama tifón en la parte del Pacífico, Filipinas, la parte de Japón, se le llama tifón. A esa área ahí. Y se le llama ciclón al área del norte de Australia y la India, lo que impactan por esos lugares, se le llaman ciclón. Y huracán se le llama a los que impactan en el Atlántico, el corredor del Atlántico de ciclones, Mar Caribe, Golfo de México, y a veces en el Pacífico, ahí cercano a los países centroamericanos. Y el caso de ponerle nombre a los ciclones es para no confundir, para tratar de distinguir entre uno y otros. Y esto fue creado en el 1953, porque antes se le ponían nombre de acuerdo al día que impactaba, de acuerdo al santo que había ese día. Por eso hay ciclón San Felipe, San Antonio, porque se le ponían nombre de santos. Entonces, en 1953, el Consejo Nacional de Huracanes de Estados Unidos empezó a utilizar nombre de mujer para los ciclones. Y los científicos lo que hacían era que le ponían el nombre de la madre, de la esposa o del amante o de la amiga, y así surgen entonces estos nombres de mujeres. Ya para el 1970, para no discriminar, entonces se eligen también nombres de hombres, nombres masculinos, y se van alternando uno a otro. Cada 6 años estos nombres se cambian, se van sustituyendo. Por ejemplo, los nombres de esta temporada ciclónica, que ya están establecidos, en 6 años siguientes vuelven y se pueden usar esos mismos nombres o parte de ellos. Esto para ir distanciando. Los idiomas, inglés, español y francés, son los 3 idiomas que se toman para poner nombre. También hay un detalle importante en esto de los nombres de los huracanes, y es que cualquier nación puede solicitar al organismo meteorológico que sigue esta parte, que se encuentra en Ginebra, Suiza, que se saque un nombre. Por ejemplo, el nombre de Katrina, que causó mucho impacto en Estados Unidos, ya ese nombre no estará en listas de nombres de huracanes por más en ninguna parte. Va a estar en nombres nuevos, no. Así también Ciclón David, que afectó nuestro territorio, al solicitarse que se saque ese nombre porque causó mucho daño, causó muchas muertes, se saca y no se vuelve a utilizar más. También de la letra del alfabeto se pueden usar todas las letras del alfabeto, exceptuando la Q, la U, la X, la Y y la Q, la X y la Y. Exceptuando esas letras no se pueden usar en los nombres que se le dan a los huracanes. Y también la Z,
no se puede usar. Por eso ustedes nunca van a encontrar huracanes que tengan nombre con la Q, huracanes que tengan nombre con la U, con la X, con la Y o con la Z. Otro dato importante es que los huracanes, en el caso de nosotros, que nacen en el Atlántico, pegado del Cabo de Hormuz, en África, esta parte se viene desarrollando y combinando por el calentamiento de las aguas marinas, aguas superficiales del Atlántico, y combinado también con las condiciones orográficas que se dan. Por eso usted va a tener huracanes en una temporada específica. Y llegar esta tormenta tropical ahora, el día 22 de julio, que fue que inició, es un récord en el asunto de la fecha, porque antes de esa fecha no se habían formado tormentas tropicales. Lo que augura que va a ser una temporada, ya los científicos lo han dicho, bien activa en el corredor de huracanes del Atlántico, del Caribe y del Golfo de México. Ahí estamos viendo las trayectorias de la tormenta tropical Gonzalo. Se toman en cuenta décadas de trayectorias y por simulación de computadoras con todos los datos que son introducidos, se toman las posibles trayectorias que puede tener esta depresión, esta tormenta tropical. Ya para el día de hoy tenía viento de 100 kilómetros por hora. De acuerdo al flujo de estas trayectorias, ustedes pueden ver que puede seguir en la línea baja, en la costa de Venezuela, pero también puede aumentar un poquito hacia el oeste y darnos a nosotros unos de los fenómenos que impactan. Es a decir, marejadas, vientos o muchas lluvias. ¿Qué esperamos nosotros? Que de acuerdo a esta simulación de trayectoria, cruce, y a la trayectoria que trae, cruce por el arco de las Antillas, allá abajo, pegando de Venezuela, y se interne entonces en el Mar Caribe y nos pase a nosotros bien al sur. Eso es la mayor cantidad de trayectoria está ahí, en ese espacio de tiempo, en ese espacio geográfico, perdón. Pase bien al sur y nos toque algunas lluvias. Eso es lo que nosotros esperamos. Hay que darle seguimiento durante el día de hoy en los boletines que se están dando cada 3 horas, a medida se va acercando al arco de las Antillas, para ir preparándonos. Ya hay aviso, ya hay advertencia y luego vienen entonces las medidas de precaución que hay que tomar. Ojalá y no nos impacte a nosotros, que no se desvíe, porque en estos casos los fenómenos meteorológicos puede pasar cualquier cosa. Si no encuentra condiciones favorables en esta trayectoria y si le encuentra hacia arriba, entonces simplemente gira más hacia arriba y ahí entonces nos puede causar daño. Ojalá y esto no sea, Dios no quiera que esto pase. Por lo tanto, no se preocupe por los nombres que se le dan a los huracanes, y en este caso el nombre que le ha tocado, que es el nombre de Gonzalo, y como dice Francia, empezó con depresión y ya está como tormenta tropical. Vamos a darle seguimiento. Bueno, gracias Fulvio por las interesantes informaciones acerca de este proceso que mucha gente no sabíamos, ¿no? Cómo ocurría esto de los nombres de los huracanes. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos del WhatsApp. Adelante, Yerjan. Emanuel Alvarado de San Francisco de Macorís dice: saludo para Yerjan, mi amigo. Bendiciones. Saludo, Emanuel. Cógelo tú mismo, ¿eh? Sí, Joanna o Joanán desde el Aguacate. Pero esta es mi hermana, déjame ver. Sí, es ella. Saludo. Dice: buenos días, excelente programa. ¿Y dónde está Carolina? Pregunta la maestra Joanna allá en el Aguacate. Está en ocupaciones privadas en el día de hoy. Clarisa de la Cruz dice: buenos días para todos, y nos manda ahí una postal. Muchas gracias, Clarisa. Inmaculada desde el sector Ciruelillo
manda aquí lo que yo decía ahorita, dice esta postal que es un meme, la foto de Gonzalo Castillo, dice: no fui presidente, pero seré huracán. Y ahí está, Jonairi de este pontón nos envía aquí. Miren esto, ahora la foto de arriba, la gente es un cheche. Dice: la próxima en cine, próximamente en cine, La Venganza de Gonzalo, trayectoria del huracán. De un huracán, y con trayectoria desordenada. Ahí está la mira, trayectoria de... Que Dios nos libre, la gente, que el huracán se comporte como pensaba Gonzalo. La gente no es fácil. Con dislexia. Ahí es un problema, porque entra por un lado y sale por otro. Bolívar Camilo dice: el brujo no se equivocó. Le dijo a Gonzalo que barría en segunda vuelta y es la segunda vuelta de Gonzalo, dice. Juan Carlos envía aquí una fotografía de Gonzalo. Dice: como no me dejaron ser presidente, te voy a hacer tormenta este jueves. Entra la tormenta, Gonzalo. Ahí está.